Hey, ¿qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre, en la esquina superior derecha del video tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Oposición abre proceso de postulación para las primarias en Venezuela. La oposición venezolana representada por la Plataforma Unitaria ha dado inicio al proceso de postulación de candidatos para las elecciones primarias que se llevarán a cabo el 22 de octubre. Estas primarias determinarán al candidato que se enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales de 2024. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, CNP, Jesús María Casal, anunció el inicio del periodo de postulaciones y mencionó que la semana anterior se realizó una jornada informativa con los precandidatos. No se proporcionaron datos sobre el número de inscritos hasta el momento. La CNP aceptará las postulaciones presentadas en persona por los precandidatos hasta el 23 de junio, luego de haber postergado el inicio de esta fase, que originalmente estaba programada para el 24 de mayo. Aunque aún no se han revelado los nombres de los candidatos que formalizarán sus postulaciones, dirigentes como Enrique Capriles, exgobernador, y María Corina Machado, exdiputada, ya han oficializado sus aspiraciones durante el registro preliminar que comenzó en mayo. También se informó que la CNP solicitará una reunión con el brazo opresor del régimen para cometer fraudes, también conocido como Consejo Nacional Electoral, CNE, con la intención de concretar una solicitud de asistencia técnica en las votaciones. Este tema ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores antichavistas, quienes acusan, con el 100% de la razón, al CNE de favorecer al régimen. Machado y otros dirigentes rechazan la intervención del CNE en las primarias, argumentando que esto pone en peligro el secreto de la identidad de los votantes. Ante este problema, la CNP aseguró que todo esto se resolverá en el acuerdo de cooperación. Se ha anunciado que habrá 80 ciudades en 31 países donde los migrantes venezolanos podrán participar en las primarias opositoras del 22 de octubre. La Comisión Nacional de Primarias indicó a través de un comunicado que se instalarán mesas de votación en estas ciudades. Esta noticia, NotiVinex la cubrió previamente en el canal por si desean más información. Para poder votar, los venezolanos deberán actualizar previamente sus datos de residencia en una plataforma digital destinada a tal efecto y presentar su documento de identidad. Uno de los requisitos para participar será estar inscritos en el registro electoral. Casal afirmó que en las próximas semanas, la CNP proporcionará más detalles sobre los pasos a seguir para la actualización de datos y el ejercicio del voto en el extranjero. Entre las ciudades seleccionadas se encuentran 15 en los Estados Unidos, 10 de Colombia, 8 de España, 5 de Brasil, 4 de Italia, 4 de Chile, 3 de México, 3 de Canadá, 3 de Portugal, 2 de Argentina, 2 de Ecuador, 2 de Perú. Además, se activará la votación en una sola ciudad de Alemania, Aruba, Australia, Bélgica, Bolivia, Costa Rica, Curazao, Francia, Guatemala, Gran Bretaña, Irlanda, Israel, Noruega, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Suiza, Trinidad y Tobago y Uruguay. ¡Alto! Si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de NotiVinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. O si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. Reacciones al anuncio de la CNP sobre la solicitud de asistencia técnica del CNE. La Comisión Nacional de Primarias ha anunciado recientemente su intención de solicitar la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, CNE, para llevar a cabo las elecciones primarias de la oposición. Sin embargo, esta decisión ha generado controversia entre los precandidatos como María Corina Machado y Andrés Velázquez, quienes expresaron su desacuerdo con esta medida. El líder de la causa R, Andrés Velázquez, expresó su preocupación a través de un mensaje en Twitter, calificando la decisión como un verdadero traspiés. Velázquez señaló que permitir que el CNE se involucre en las primarias podría disminuir la participación de los votantes y consideró que poner las elecciones en manos del régimen de Maduro es contradictorio, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de esta acción. El comando de campaña de María Corina Machado también cuestionó la solicitud de asistencia técnica del CNE por parte de la CNP. Demandó una explicación sobre lo que esto implicaría para las elecciones primarias. Destacaron que los venezolanos desean unas primarias en las que todos participen, tanto dentro como fuera del país, puedan elegir y contar sus votos de manera transparente. Además de Machado y Velázquez, Delsa Solórzano, presidente de Encuentro Ciudadano, también se ha manifestado en contra de la participación del CNE en las primarias, aunque aún no ha emitido un comunicado sobre el tema. Solórzano dejó claro en abril su posición al respecto,
resaltando la preocupación de la participación del CNE, al considerar que este pueda generar listas de votantes que podrían ser utilizadas en perjuicio de los participantes opositores. Por favor, cualquier persona medianamente inteligente se tiene que oponer rotundamente a que el brazo para cometer fraudes del régimen participe en cualquier actividad opositora. ¿No se acuerdan que el CNE roba elecciones descaradamente? ¿Qué nos garantiza que no darán como ganador a cualquier amiguito del gordo tetón para que le siga haciendo el juego al chavismo? En cuanto a los aspirantes que están a favor de la participación del CNE, como Manuel Rosales, Benjamín Rousseau, Carlos Properi, Enrique Capriles y Freddy Superlano, aún no han realizado pronunciamiento al respecto. Solo Rousseau retuiteó el comunicado del CNP, pero no emitió comentarios al respecto. Las elecciones primarias están programadas para el 22 de octubre y el periodo de inscripción de los candidatos comenzó el 24 de mayo y finalizará el 23 de junio. La disputa sobre la participación del CNE en este proceso continúa generando debate y tensiones entre los distintos actores políticos de la oposición venezolana. Insistimos en que esto es algo insólito. El CNE le robó a Capriles en su cara las elecciones del 2014. Y ni él ni los demás precandidatos dicen nada al respecto. ¿Será que no aprendieron a contar en las clases de matemáticas? ¿Acaso es tan difícil que otras personas calificadas puedan llevar a cabo el proceso? ¿Es tan difícil contar papelitos? Diosdado Cabello desestima las colas por gasolina, asegurando que todo está normal. En un encuentro semanal con jalabolas del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, el primer vicepresidente de dicho partido, Diosdado Cabello, quien además es el segundo al mando de la nomenclatura criminal chavista y acusado por narcotráfico, afirmó que el suministro de gasolina en el país se encuentra en condiciones normales. Con esto, buscó tranquilizar a la ciudadanía y les pidió que no se angustien por ese tema. Claro que sí, para los jerarcas del régimen, todo está normal. Como controlan la distribución de combustible, nunca les verán en una cola para surtir gasolina. Es lógico. Cabello aseguró que no hay motivo para que la gente salga preocupada a buscar combustible, si aún les queda en sus vehículos. Además, destacó que cualquier situación relacionada con la escasez de gasolina es utilizada por algunos sectores para desestabilizar el país. El líder socialista señaló que Petróleos de Venezuela, PDVSA, ha establecido la norma de informar desde las estaciones de servicio para transmitir la normalidad de la distribución de combustible. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la realidad que se vive en algunas regiones del país. En estados como Portuguesa, se han informado largas colas en las estaciones de servicio, llegando a superar los 2 kilómetros y los precios se han ajustado al dólar. Además, en ciudades importantes de oriente venezolano como Barcelona, Cumaná, Puerto La Cruz y Maturín, las personas deben esperar más de 4 horas para poder abastecerse de gasolina subsidiada. ¿Por qué no, Diosdado? Venezuela no se arregló, la gasolina no se arregló, PDVSA no se arregló, la electricidad no se arregló, los servicios no se arreglaron y Chávez tampoco se arregló, porque se murió. El criminal Cabello considera que la oposición siempre buscará desestabilizar al país y utilizará el tema de la gasolina como un elemento constante para generar crisis en Venezuela. Además, hizo hincapié en los peligros de realizar tomas ilegales de combustible, ya que representan un riesgo tanto para la vida de quienes lo hacen como para las personas que los rodean. La contradicción entre las declaraciones de Cabello y la realidad en algunas zonas del país deja en evidencia la complejidad del problema del suministro de gasolina en Venezuela y la persistente preocupación de los ciudadanos por esta situación. Demandas contra Citgo superan los 20 mil millones de dólares. Las demandas contra Citgo Petroleum, derivadas de las expropiaciones realizadas durante el gobierno de la Mortadela Intergaláctica, Comandante Supremo de la Tierra, Marte, Saturno, el Sistema Solar y la Vía Láctea, superan los 20 mil millones de dólares, lo que plantea un desafío para la refinería con sede en Houston, Texas, en su intento de compensar todas estas reclamaciones. Según Horacio Medina, jefe de la Junta Supervisora de Citgo, algunos pagos podrían ser negociados, lo que podría evitar una ruptura de la séptima refinería más grande de Estados Unidos. Medina mencionó durante una conferencia en línea sobre la industria petrolera de Venezuela y que Citgo está en condiciones de entablar negociaciones con acreedores y ofrecer opciones de acuerdo. Aunque la compañía ha roto sus vínculos con su matriz venezolana, Petróleos de Venezuela, PDVSA ha logrado un beneficio neto de 937 millones de dólares en el primer trimestre de este año debido a la sólida demanda de combustible en Estados Unidos y a la producción de refino, registrando un beneficio récord de 2.800 millones de dólares en el año pasado. Medina señaló que hasta el momento se han alineado reclamaciones por un total de 21 millones de dólares, lo cual supera los activos de Citgo, valuados en aproximadamente 11 mil millones de dólares, incluyendo su red de refinerías, que tiene una capacidad de procesamiento de 769 mil barriles diarios. Entre las demandas presentadas, destaca la de la empresa minera Crystal Lakes International,
que ha avanzado recientemente en un tribunal de Delaware, y otras empresas también buscan unirse al caso y participar en una posible subasta de acciones si Citgo Holding, la empresa matriz de Citgo en Estados Unidos, logra pagar la totalidad de su deuda a finales de año. Tendría margen para obtener nueva financiación y contar con una herramienta adicional para negociar compensaciones. Sin embargo, aún no está claro cuántas de estas reclamaciones podrían resolver la petrolera. Medina hizo hincapié en que los abogados de Citgo no buscan llevar a cabo una subasta, sino que están interesados en negociaciones de pagos individuales para evitar la quiebra del activo extranjero más valioso de Venezuela. Para nosotros, es imperativo mantener a Citgo en nuestras manos, enfatizó. En mayo, un tribunal de apelaciones en Estados Unidos otorgó una suspensión temporal que impidió que 6 empresas se unieran a una subasta judicial propuesta, lo que brindó un pequeño alivio a Venezuela en su batalla legal. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy. No sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notiminex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.